A ver, amigos de América Latina, aquí está Dani Valverde, de América Latina y el mundo entero. Primero, lo primero, te iba a preguntar del UFC, de lo que viene para los muchachos, pero ya va. La gente que quiera comprar mercancía, porque le veo la camiseta de Master, la gorra. Los que quieran comprar mercancía, ¿hay a disposición de la gente? Sí, vaya a un website de MMAsters.com y tú vas, tiene camisa, franela, tiene gorro, tiene de todo ahí. Aquí está todo, mira. Sí. Venía aquí a gimnasio y compró los siguientes. Al gimnasio también hay mucho aquí. Dani, sé que por ahí seguiste la victoria del Tonga, ¿no? Tonga, impresionante, ¿eh? ¿No? Tonga es comentarista de ESPN, es peleador de MMA. Y felicidades a mi amigo Tonga, que es un guerrero. Mucho respeto por ti como persona, porque lo más importante, es un guerrero peleador ahí peleando en el ring. Y como persona, es una persona maravillosa. Tonguito, un gran abrazo para ti y felicidades, hermano. Maestro, UFC 302, que es muy interesante. Islam Makhachev contra Dustin Poirier, y después hablamos un poquito de Strickland y Costa, pero hay tanto favoritismo a favor de Islam Makhachev. 5-1 están las apuestas a favor de Islam sobre Poirier. ¿Está justificado eso? ¿Cree usted que es tan favorito Makhachev sobre Poirier? Es favorito, muy favorito, mas no puede subestimar Dustin Poirier, que también es un guerrero. Que já estuve em muitas e muitas guerras aí na UFC e tem uma guilhotina muito perigosa. E a peleia de Pablo Costa. Ah, não, a última de Poirier contra Benoit Saint-Denis. Quase ele corre, não? Em la guilhotina. Tem uma guilhotina muito perigosa e passou com Khabib. Ele tinha Khabib na guilhotina também. Exatamente. Então ele teria que ter muito cuidado porque Dustin Poirier é perigoso e tem uma mão dura. Não era o favorito contra Benoit Saint-Denis, le ganou e se ganou agora a oportunidade de ir contra Makhachev. Pero Makhachev, a versão de Khabib, pero com quizás el parado, a pelea de pie de Makhachev, é melhor que a que tinha Khabib. Khabib era mais dominante. Lo que dice mucha gente, maestro, es que Islam es una versión mejorada de Khabib. ¿Usted cree eso? No, pero no mejora. Creo que la pelea de pie es mejorada. Y todo es mejorado, ¿no? Porque el piso de él también es tremendo. Yo pienso que él es un poquito mejor también, do que una versión mejorada de Khabib, porque es un poquito más joven. Claro. ¿No? Empezó a entrenar con Khabib, con el hermanito joven de Khabib. Claro. Mas, na verdade, que é um tremendo peleador e é favorito. Mas não pode subestimar um muchacho como Dustin Poirier, que é muito perigoso também. Basicamente, eu recuerdo esse momento que você habla, na pelea de Poirier e Khabib, quando. Tava em problema, tava a guilhotina estava. Tava dura. ¿Cree usted que a gente a veces menosprecia o que é Poirier? Tantas vezes Poirier va de underdog a las peleas e termina ganando, porque al final é uma leyenda Poirier, não? Sim. Sí. Mas eu tenho certeza que esse muchacho, o campeão, está treinando duro. Eles treinam duro. É um muchacho, parece ser um muchacho muito humilde. E não pode subestimar desse Poirier. Não, não claro, subestime también, esse muchacho. Também, Dani, Poirier ha ido a muitas guerras já. Ou seja, já quizás su cuerpo físicamente já não está al tope como. Ele não está em su prime, não, Poirier. Mas tem muita experiência e tem suas técnicas perigosas aí. Que tú tienes que estar pendiente con eso ahí. Ahora, Dani, tú que sabes mucho de esto, la gente lo que dice que el chance de Poirier está en que a Islam le gusta un poquito más intercambiar golpes. A diferencia de Khabib, que sonaba la pelea y te iba a buscar. Y te llevaba al piso. Pues, a Islam le encanta un poquito más el boxeo. De hecho, él le gana a Oliveira con un knockdown y después lo somete con el triángulo. Pero le da el knockdown primero. Y que ahí estaría el chance de Poirier. Que mientras dure la pelea parada, ese gancho de zurda de Poirier. Sí, claro, la chance de Poirier es en el boxeo, en la parte ahí de kickboxing, de boxeo. Ese muchacho es un muchacho muy versátil, es un muchacho que puede cambiar. Él está aquí y puede a cualquier momento tirarlo al piso, él es muy completo, él puede hacer lo que quiera. Mas, como tú estás hablando, la chance de Poirier es mantener la lucha arriba. Qué ruido. No importa. Ay, la pelea costelar. Vamos a la costelar. Sean Strickland, Pablo Costa. Pablo Costa llegó a la UFC para ser un vendaval, un monstruo, pero se ha ido parando un poquito. Strickland, nadie esperaba nada, se hizo campeón del mundo. ¿Cómo usted ve esta pelea de Strickland y de Pablo Costa? Strickland tiene una cosa muy buena, que es la confianza y la gasolina, que nunca se para. Es un muchacho que hace lo simple, bien hecho. Él no patea, él no tira a la gente al piso, mas él va y queda. Me recuerda mucho de Ney Díaz cuando empezó. Ele queda aí em sua cara e queda aí em sua cara e vai para adelante. Então, vamos ver se Paulo Costa, como vai estar a gasolina do Paulo Costa. Eu acredito que Shang-Chan é favorito para essa pelea. Que viene de uma boa pelea, Paulo Costa. Perdeu,
pero dio una buena pelea contra Whittaker, que es un tremendo peleador también y carismático, mucha gente lo sigue, vendedor. Sí, yo conozco a Paulo Costa, un amigo, es un tremendo peleador, tiene que estar listo para la gasolina, el pulmón tiene que estar ahí listo para... Porque ese muchacho no para, ese muchacho va a quedar en la cara de ahí, va a quedar, va a ponerle presión. Maestro, es que Paulo le ha faltado comentar, le ha faltado enfoque. ¿Te acuerdas cuando digo pasado de peso contra Vettori? Sí. El tema que tomaba vino para la pelea contra Adesanya. Yo creo que si Paulo mentalmente se enfoca, puede ser de lo mejor. Yo no sé cómo está el entrenamiento de Paulo, pero Paulo es un tremendo atleta. Tremendo, tremendo. Que... ¿Tiene buen piso, Dani, Paulo? Tiene el cinturón negro. No miro mucho. Paulo tiene cinturón negro. Paulo es bueno en el piso también. Pero le encanta. Entrena mucho boxeo, entonces... Se a pelea queda parada, eu penso que Shankar tem vantagem. Porque tem muito volume, vai poner muito volume de golpes aí. Mas você crê, isso que dizem que quando um lutador, um jiu-jitsu, se enamora de boxeo, se vai obviando um pouquinho do outro, que ele encanta noquear? O que passa muito em Brasil é que os brasileiros não lhe gostam muito de treinar luta. Entendeu? Então aprende boxeo, kickboxing e já não querem mais. Isso passa muito. Y hablando de eso, José Aldo, que no hablamos, José Aldo, lo que hizo contra allá en Río de Janeiro, por algo lo dicen el rey de Río a José Aldo, ¿no? José Aldo es un muchacho, una lenda del deporte, man. Un muchacho que por eso que llamo José Aldo de rey del Río. Porque es un muchacho que es realmente impresionante lo que hace. 38 años y... Todavía está ahí peleando con los mejores del mundo. Dani, man. De los muchachos que ahora veo aquí entrenando, ¿a quién tienes para pelear próximo? ¿Qué hay? Aquí tenemos ahora que está allá en la pared Miguel Paeza, que pelea ahora en la UFC en Kentucky, día 7 de junio. Y tenemos Gabriela Fernández, que también estaba ahí entrenando ahora, que pelea día 15 de junio en Apex. Estas dos pelean ahora. Y están entrenando muy bien y estamos muy confiantes en la victoria. Y de su bebé, lo que van haciendo ahorita, una nueva disciplina deportiva, ya la debutaron por allá, por Brasil, ¿cómo va eso? Extreme Dirty Box, bien, está muy bien, estamos ahí creciendo mucho, hablando con muchos patrocinadores, con los canales de televisión y estamos con otro evento programado para Brasil en agosto, no tenemos todavía la flecha. Vamos a estar ahí, acompaña el canal de ustedes ahí que vamos a estar con las novedades. ¿Puede buscar la gente en YouTube la pelea que pasó en Brasil? Vamos poner su canal. Ah, ok. Vamos poner su canal hoy. Busca ahí. Vamos poner hoy ahí. Y tiene también canal de YouTube Extreme Dirty Boxing, la página de Instagram también. Oye, y ojalá pronto que Extreme Dirty Boxing venga a los Estados Unidos también. Muchas gracias. Y se convierte en algo mundial. Antes de final de año, con certeza, vamos a tener una pelea ahí en Extreme Dirty Boxing. Quién sabe en la ESPN. Vamos ver ahí. Vamos a hablar ahí con nuestros amigos ahí de ESPN. miren, para que vean que es un gimnasio de muchos años en Miami y que se va renovando. MAP. Sí, nuevo, más nuevecito, miren. Estamos finalizando a hora de poner ahí. Gabriela, ven aquí rapidinho. Vamos llamar a Gabriela Fernández que va a pelear ahora. ¿Cuántos años ya acá en Miami, Dani? Yo tengo 20 años ya en Miami, mudé para aquí en 2004. ¿Y el gimnasio cuánto tiempo? El gimnasio MMA Masters empezamos en 2009. Teníamos un gimnasio en Downtown Miami. 15 años, claro, yo iba a Downtown. 15 años, sí, tú sí, entrenabas ahí. Es peligroso también, jiu-jitsu ese muchacho, ¿eh, André? Yo iba allá a Downtown. Mira, esta es Gabriela Fernández. Una máquina que está entrenando. ¿Cuánto tiempo entrenando para esa pelea? ¿Un año? No, acá estoy entrenando como un año. Un año aquí en MMA Masters, entrenaba en Brasil. Gabriela Fernández. Gabriela Fernández, sí. Gabriela, y cuéntame un poquito esta pelea, ¿qué significa esta pelea para ti? Ah, va a ser como mi debut. UFC ahora, pero en mi cabeza sí. Ela peleó 2 veces, mas ahora ela sente que su técnica es otro nivel, que ella evoluyó mucho entrenando aquí. Entonces, para ella, es la primera pelea en UFC para ella. ¿Qué sueñas en esa pelea? ¿Qué piensas que va a pasar? Que es mucha porrada. ¿Va a nocautear? ¿Va a finalizar? Porrada, bicho. Va a porrada. Es porrada esa. ¿Cuál es tu peleadora favorita de todas? Valentina, Amanda Nunes. ¿Mujeres? Mujeres. Amanda Nunes, Valentina. Gabriela, cuéntame un poquito, ¿cómo es que tú empiezas en esto de las artes marciales? ¿Cómo vas llegando al mundo de las MMA? ¿Cómo es que se está ahora el mundo de MMA? Evoluyó mucho. Yo comencé como 6 años. Ela empezó a entrenar 6 años atrás. Y ya todo año es como, no para, evolución constante. Mas tu vemos aqui sábado uma pelea de jiu-jitsu de ninhos. Impressionante o que esses ninhos de 7 e 8 anos estão fazendo. De que cidade de Brasil eres? Rio de Janeiro, mas vivo no
nordeste do Brasil. Ela vive numa cidade, ela nasceu em Rio, mas vive em Natal, é norte-este do Brasil. Que tu quisieras lograr nesta pelea, se tu debut no UFC? Que tu quisieras que Dana White viera en ti? Que você quer que Dana White veja em você nessa luta? El alto mando, que tu quisieras que viera em ti? E ele vai ver um verdadeiro estilo de luta, quer dizer, eu vou mostrar o estilo de luta que ele gosta. Ela vai ensinar o estilo de peleia que lhe gusta e assim, um nocaute, vai buscar sempre a finalizar a peleia. Por que buscaste MMA Master? Why you looking for MMA Master? O que encontras aqui? Eu conheci ele como 5 anos. Na verdade, ela treinava com o muchacho em Brasil de Muay Thai e o muchacho me enviou, ela não peleava em UFC, antes, muito antes, anos antes. E me enviou um vídeo de Gabriela treinando Muay Thai. E eu mirei o vídeo, digo, abri para César, essa muchacha tem potencial. Mirou o físico dessa muchacha, a potência. Mas sabia que ela teria que vir. Então, tratamos de buscar o visto dela para vir. Não, uma vez, não. Tentamos lá, visa, a segunda vez, não conseguimos. E aí, ela foi ganhando lá pelé em Brasil, sola aí, treinando. E se meteu na UFC. E fez a primeira luta em UFC. E depois. Empezó a entrenar con nosotros. ¿Y te sientes bien? ¿Estás cómoda? ¿Te gusta Miami? Sí. Parece mucho con Brasil. Muy similar con Brasil. Muy similar con Brasil. Mucho pan de queijo, mucho estrogonoff. También. Mucho churrasco. Si tú cierras los ojos, en 2 años, ¿dónde te ves? ¿Dos años? ¿Dónde te ves? 2 años, quiero estar top 10, top 5 UFC. Tal vez hasta. Trabajando. Talvez até, quem sabe, aí, campeã. Esperas pelear outra vez este ano, não? Sim, claro. Esse ano quero ser como 2 peleas. Se estiver lista, 3. Essa peleia e mais 2? Essa é mais 2, sim. Uau. Está bem. Bueno, pues nada, Gabriela. Éxitos. Deseate lo mejor del mundo. Porque estou aqui treinando todo dia. Não, entrena, come e dorme. Entrena, come e dorme. Está focadíssimo. ¿Qué te da esa fe? ¿Qué te da ese enfoque de sacrificarte todos los días? Nací con eso. Ela nasceu com esta coisa de guerreira, de querer ter sucesso na vida. Tem gana de ter sucesso na vida. Gracias. Gracias. Éxitos. Bueno, aqui Dani Valverde. Acompanha aí dia 15 de junho. 15 de junho. ESPN Esporte com Tonga e meu amigo André. Vamos a estar ahí narrando su pelea. Para que ustedes vean, MMA Master es más que un gimnasio, es una familia, Dani. Con certeza, con certeza. Familia, hay que ser, porque vamos a guerra juntos, ¿no? Hay que ir a guerra con la familia. Gracias. Un abrazo, muchas gracias.